terminan de construir en México la primera planta que convierte la basura en energía eléctrica. Esta planta es única en el mundo. Este es otro logro de la cuarta transformación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por la planta de carbonización hidrotermal ubicada en el borde poniente de la ciudad, de la cual resaltó: es una revolución tecnológica que convierte la basura orgánica en hidrocarbón, combustible vegetal que reduce prácticamente a cero las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático y que se prevé que a finales de febrero del año 2023 inicien pruebas operativas. La mandataria local explicó que este es un proyecto de suma importancia en la cual participa la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Con esto se da solución a los residuos orgánicos que producen las ciudades. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que a finales de febrero realizará otra visita para supervisar la operación de la planta de carbonización hidrotermal y estimó que para resolver el problema de la basura orgánica en la Ciudad de México se requieren 36 plantas que representan una inversión de 10 mil millones de pesos. El objetivo de esta planta tratadora de basura orgánica es de que llegue a una cuarta fase en la que se contaría con 36 módulos que procesarían 2.500 toneladas por día y produciría 300 toneladas de hidrocarbón. Esto colocaría a México a la vanguardia mundial en el manejo de residuos orgánicos al evitar la emisión de cerca de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes que representan el 10% de las emisiones totales de la Ciudad de México, lo que equivale a sacar de circulación a 120 mil vehículos. Gigantes equipos ya están instalados para entrar en operación en febrero del 2023 y así iniciar con el proceso de la basura orgánica y convertirla en energía eléctrica. Ahora veamos la magnitud de esta gran planta que se construye en México. Este lugar es donde llega la basura orgánica que separamos en las casas. Esa basura orgánica en este momento se procesa en una planta de composta. Esa planta de composta tiene pues la producción de composta al final y también de líquidos. Tiene algunos problemas la planta de composta porque a veces no separamos completamente la basura. Y entonces quedan algunos pedacitos de plástico y tiene pues un procesamiento que no llega a ser súper eficiente. Además, el procesamiento de composta emite gas metano principalmente. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Esta planta que vemos aquí es una revolución tecnológica. Es una innovación tecnológica. No existe en ningún otro lugar del mundo, solo aquí, en el borde poniente. Es una planta que se hizo en coordinación entre la Secretaría de Energía, el gobierno de la Ciudad de México, particularmente la Secretaría de Obras y Servicios, y una pequeña empresa privada que se llama G2D. Es decir, aquí en este lugar está la ciencia, la tecnología, la empresa privada y el gobierno federal y el gobierno local. Es una innovación tecnológica a partir de la coordinación de distintas instituciones. ¿Qué de nuevo tiene esta planta? Convierte la basura orgánica, esa que tiramos en las casas,
en cuadritos de carbón vegetal. ¿Esos cuadritos de carbón vegetal para qué sirven? Pues para utilizarlos. Esta es la basura orgánica. Aquí todavía no son cuadritos de carbón vegetal porque todavía está húmedo, pero de aquí se convierte a esto y de esto después a cuadros de carbón vegetal compactados. ¿Para qué se pueden usar los cuadritos de carbón vegetal? Pues se pueden utilizar como abono, como captura de carbono, porque ahí queda concentrado el carbono, o para quemarlo en plantas de clinker para producir cemento, o en carboeléctricas para producir electricidad, o para producir calor en algún proceso industrial. La pregunta es, ¿qué tiene de bueno quemar carbón vegetal contra carbón mineral? Pues tiene mucho de bueno, porque el carbón vegetal, cuando se quema, sus emisiones de gases de efecto invernadero, por eso ese circulito que está ahí, son prácticamente cero. ¿Por qué son cero las emisiones del carbón vegetal? Porque la basura orgánica viene principalmente de plantas al final del día, es su materia prima. Esas plantas, cuando crecieron, crecieron con fotosíntesis. La fotosíntesis produjo oxígeno y capturó carbono. Ese carbono que capturó después se vuelve a emitir. Entonces, en el ciclo completo de la biomasa o de la basura orgánica, lo que se produce como basura y después se quema, pues tiene emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente cero, o de carbono completamente, pues prácticamente inocuas frente al cambio climático. Eso es lo que se está produciendo aquí. Si esta, o más bien, como esta solución va a funcionar en 3 meses, porque ya se ha probado, esto sería una solución integral para la basura en las ciudades y para las carboeléctricas, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las carboeléctricas o de los hornos de clinker. Por eso invitamos aquí a Cemex, porque esta innovación tecnológica puede funcionar o para una planta de producción de cemento o para Comisión Federal de Electricidad, que produce electricidad con carbón mineral en algunas plantas, y puede ser una solución para muchos países del mundo. ¿Cuánto costaría? Bueno, para 75 toneladas de basura orgánica cuesta 300 millones de pesos. Por supuesto, en la medida en que esta tecnología vaya creciendo, pues va a haber economías de escala y va a ser mucho más barata, porque esta es la primera que se hace. ¿Por qué invitamos a Banobras? Porque este es justamente un proyecto que es lo que busca un banco como Banobras, que es una banca de financiamiento, podría financiar un proyecto de este tipo a gran escala. ¿Cuántas plantas de estas se necesitarían en la Ciudad de México para resolver todo el problema de la basura orgánica? 36. O sea, sería una inversión, para los matemáticos, de alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero resolveríamos todo el problema de la basura orgánica de la ciudad. Y al mismo tiempo capturamos carbono y al mismo tiempo le resolvemos un problema a Comisión Federal de Electricidad o a una cementera. Entonces, estamos muy orgullosos de mostrarles esta planta porque es un proyecto conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM y una empresa privada, que lo que genera pues es una opción de desarrollo para nuestro país, utilizando la ciencia, utilizando la ingeniería, permitimos pues un desarrollo que resuelve un problema para el país. Además,
quien va a operar esta planta, pues son dos jóvenes ingenieras, una ingeniera y una arquitecta, entre otras trabajadores de esta planta. Entonces, como ustedes pueden ver, son mujeres jóvenes que están generando una innovación tecnológica, son de la Universidad Nacional, pero son parte pues de este gran proyecto y esta revolución tecnológica para procesar la basura orgánica en la Ciudad de México, en cualquier ciudad del país y en cualquier lugar del mundo. Esta planta vamos a regresar finales de febrero para que ya la veamos operar y que podamos ver los pedacitos de carbón que serán parte pues de algún proceso industrial, de producción de electricidad o sencillamente de captura de carbón. Esta es la planta de carbonización hidrotermal de la Ciudad de México.